cowboy. Vale, muchachos, esta partida va a ser súper importante porque es la última partida del Tuki. Oh my god, hoy día a las 12 de la noche las cuentas del Tuki Q Challenge se van a eliminar. Mañana acaba el torneo y ya se van a saber quién van a ser los ganadores. Espérense, quiero ver quién está en primer lugar ahorita en el Tuki. En el Tuki Challenge está Strike. Gente, oh my god, miren esto. No pensé que Strike se iba para arriba, men. Los mejores memes de la semana. Oh my god, ya me desconcentré. Strike le ganó a Parabellum. La verdad ya está difícil que Parabellum gane, men. En una partida. En una partida no lo veo. Aunque le den tanto PL. Son 39 de PL de diferencia. Ah no, 49 de PL de diferencia. Strike es el ganador. Y pues toca hacerle su video a Strike como ganador del Tuki Q Challenge. Silver se quedó en Diamante 3 con 8 PL. Nosotros nos quedamos en el puesto 38. Vale, la última partida del solo Tuki Q Challenge posiblemente la estemos jugando nosotros. Posiblemente esta sea la partida que concluye el torneo. Este evento se va a cerrar con la última partida de QR Miguel llevando Sonar en la top lane. En México son 10 y 35, weón. En México... ¡Espérense, weón! Le voy a preguntar a Manzana, weón. ¿Cuánto hora falta para que termine el Tuki? Bro, ¿cuánto falta para que termine el Tuki? Es que en México es raro porque tienen diferentes horas dependiendo en qué parte de México estés. Ah, no, termina en 25 minutos. Es que México tiene diferentes zonas horarias. No, pero Manzana ya me confirmó 25 minutos. Entonces sí, muchachos, esta es la última partida. Y la última partida tiene que ser una victoria. Obviamente tiene que ser una victoria. Y obviamente me tengo que feriar yo. ¿Te imaginas que la última partida de los Tuki Challenge sea una derrota, man? Bro, ¿cuánto falta para que termine el Tuki? Él me pone 25 minutos, pero ya ganó Strike. Y le pongo, lo voy a alcanzar y me voy a secar de risa. Pero bueno, vamos contra una Camille y vamos serio, bueno, modo concentrado. Ok, ellos se están optando por un invade. Ok, se murió Irelia, Oh my god, llegó la primera sangre Camille. Oh my god, ¿por qué no los acompañé? Por favor, no te mueras. Y si te mueres, muérete haciéndote una triple. Men, la Camille se llevó primera sangre. Y ni siquiera traía Ignite. Pero somos Diamante 2 y le vamos a ganar a Camille. Ok, Lee Sin está gankeando bot, así que posiblemente Nunu se venga a top. ¿Han visto el rango que tiene? ¿Han visto la vida que bajó? Oh my god. Tiene Lee Sin, ¿No quiere pelear? Jefesote, me morí. Ok, ya vamos a subir al nivel 6. Ay, perrito, pensé que se me iba a tirar. No es un Twitch AP. Oh my god, ahí se metió muy melee este Twitch, la verdad. Vale, felizmente pudo responder el jungla. Ok, viene en uno, Shaka me llegó a atrapar. Oh my god, llegó hasta el set, weón. ¿Tiene mítico? No tiene mítico. Oh my god, el escudo. ¿Quién viene a ser? Oh my god, el chancho ese. Uy, los tres están encerradísimos, weón. Por matar al Nunu. Vámonos.
my god, bro, ese daño. Ay, weón, llegó hasta el set. No lo vi, weón. Me olvidé completamente de él. Tenía que dejar buscar Teamfight. Bien. Oh, me voy a hacer matar al tío. Vale. No me voy a rendir en esta partida, papá. El sin se hubiera FK, weón. De hecho, se fue FK, man. Bueno. Lerele y el Lucien están peleando, men. Vámonos. ¡Hala, men! El set va 9 kills. Tenemos flash, eh. Mal heraldo. Lulu debería haber puesto la ulti antes, weón, para parar el... la ulti de Nunu. ¡Muérete, Camil! ¡Ay, perrito, qué suerte! No pudieron parar la ulti de, del Nunu. Oh my god, la ulti de... ¡Ah, weón! ¡Qué Lulu, weón! ¡Ay, es que no tenemos mucho CC! Bueno, por quitando a la Mumu. GG's, weón. Victoria roja, perrito, victoria roja, weón. Ni modos. Oh my god, man. Pero what the fuck. ¿Cómo se fedió esa, ese set? Ahora sí, weón. Con esta partida terminamos el 2v3 challenge.